Bueno, amigo, a ver. Aquí tenemos la hembra esta negra y este macho, que es un poco joven todavía, ha pillado el nidal ese como suyo y bueno, no quiere que se acerque nadie ahí debajo del hueco este. El caso es que la hembra esa le ha echado el ojo y lo anda conquistando. A ver, no arrulla la tía ni nada de esa. Solo que ayer por la tarde le perseguía picotazo que no se entrara aquí debajo. Y bueno, ella corría adelante y bueno, con las tonterías, pues. Ella siempre ha guardado la distancia y de hecho todavía le pica algunas veces el macho, porque es un macho joven. A ver que no tengo machos. Y bueno, aquel es Ginés y esta es yo qué sé. Entonces, bueno, pues vale, que se monten, se lo monten ellos y a ver qué es lo que sale. El caso es que, a ver, si el macho, como es muy joven, si lo hubiera emparejado por ahí metido en un cajón con una hembra, no hubiera querido, porque ayer ya digo que no quería, había pillado el nidal ese como suyo y lo único que no quería era que se acercara nadie al nidal. Y la hembra le echó el ojo, se acercaba, él le perseguía a picarle, ella siempre le ha guardado la delantera y bueno, por lo que veo ya le permite que se quede ahí debajo. Así que si esta no interfiere, porque esta está soltera también, y si no interfiere, pues. Porque esa estuvo liada con la negra esta. Al tener hembras de sobra, es lo que tiene, que aquí no pueden vivir sin amores. Pero bueno, ahora ya veis que el macho la persigue y la controla, vamos. No están a tope liado todavía, no ha habido físicamente pico ni nada, pero ya parece que los dos se han fijado. Él se ha fijado en ella y ella pues quiere amorío, porque si el macho no le hiciera caso y la otra le arrullara, se iría con la otra. ¿No ves? De hecho ya le da lo mismo. No sé si apartarle esa, porque mira, no es, con cualquiera le viene bien. No sé si sacar la hembra de aquí, esa, la azul, para que se quede con el macho este. Porque total, si no va a estar dando castigo para ahí a los pichones, así que venga, hala. Voy a coger la otra hembra y la pondré para allí aparte. Y verás cómo la semana que viene, cuando venga, estos ya están liados. Y él ya la está echando de menos. Ya la anda buscando con la vista para arriba. Pero. Pero bueno. Venga. Y ahí anda. No sé en dónde andará la rojita, andará por abajo. Venga, hasta luego. Aquí tengo unos pichoncejos. Ese es rojino, se parece un montón al de abajo. Y este. Es parecido, pero es distinto. Parecido, pero es distinto. Madre, qué jaleo.
que se me amontonan aquí en donde los barrotes. Bueno, este de acá se parece mucho a este, al macho ese que está allí. Pero nada, serán primos lejanos. Venga, hasta luego, agur.